sobre este escenario de la Casa de la Cultura. Va a actuar en unos instantes el conjunto instrumental, conjunto musical de la Escuela de Música de La Roda, dirigido por María del Señor Marchante, y que ofrece esta actuación sobre todo dirigida al público infantil. Hasta aquí se están acercando el alumnado de los distintos centros educativos para disfrutar de una propuesta de música y cine, sobre todo, ya decíamos, cine infantil. Y bueno, vamos a preguntarle a los alumnos de conjunto instrumental acerca de qué les parece esta iniciativa. Bueno, ¿estáis ilusionados con esta propuesta que ofrecéis, además a compañeros vuestros? Sí. 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 ¿Habéis ensayado durante mucho tiempo? Sí, bastante. ¿Qué es lo que más os gusta de lo que ofrecéis a vuestros amigos? Pues las canciones. Sí. ¿Qué nos podéis contar de ese repertorio que lleváis? Pues que tocamos canciones de infantil, de Disney y demás cosas. Y hacemos conciertos. ¿Qué títulos podemos escuchar en esta actuación que hacéis? Decidme. Pues, por ejemplo, la de Aladdin, canción de Pocahontas, del Rey León, sobre todo de Disney, también de Mary Poppins, una del inicio de la Fox, y bueno, no sé cuál es más. Anastasia también. El Rey León. Bueno, muchísimas canciones las que vais a ofrecer a este auditorio de la Casa de Cultura. Habéis pensado esta mañana, ¿no? Y tenéis dos actuaciones y esta tarde otra. Sí. Y por la noche otra. Esta tarde a las 8, ¿no? Pero la de las 8 ya no es para los alumnos de los centros educativos. ¿Para quién es? Para todos los públicos. Para los padres que trabajaban por la mañana. Sí, para todos los públicos. ¿Queréis invitar a todo el mundo que nos está viendo que se acerque esta tarde a las 8 de la tarde para poder veros? Sí, claro. Venga, invitadlos. Alguien que lo invite. ¿Quién invita? Yo no. Os invitamos a todos a que vengáis a vernos y ayudarnos a sentir la música más en nuestra sangre y a haceros a vosotros también partícipes de ello. Muy bien, bueno, esa invitación, genial, ¿eh? A ver, tenemos por aquí también a otra parte, a niñas en este caso, de conjunto instrumental. Bueno, ¿estáis contentas, ilusionadas con esta actividad? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más os gusta? Pues que los niños se diviertan con las canciones que tocamos. Bueno, me han comentado que por ahora ha sido un éxito. Sí. ¿Sí? ¿Habéis recibido muchos aplausos? Sí. ¿Sí? Muy bien, pues enhorabuena también a todos, ¿eh? Enhorabuena. Vamos a hablar con María del Señor Marchante, que es la profesora de la asignatura de conjunto instrumental de la Escuela de Música. María del Señor, bueno, una propuesta muy interesante y que está siendo muy bien acogida por el público. Bueno, la verdad es que el público que hemos tenido esta mañana es excepcional, porque les gusta, bueno, les ha gustado todas, y pedían más y más y más, y bueno, claro, no le podemos dar más porque no podemos montar, hemos estado mucho tiempo montando este concierto durante 5 meses y hemos montado 7 que están muy bien y han disfrutado, bueno, nosotros, yo la primera, que ahora se ve el sacrificio que hemos pasado y ahora se ve el resultado. Bueno, cuéntanos, nos han dicho ya algo del repertorio, ¿no? Habéis seleccionado, sobre todo dirigido al público infantil, que es el que viene esta mañana, y también para que los músicos integrantes de esta pequeña muestra de lo que hay en la Escuela de Música, pues también se sientan más identificados con lo que tocan. Claro, ellos, la edad que tienen, pues es de ver aún películas. Yo la sigo viendo, vamos. Entonces, es para todos los públicos, pero en especial los niños que vienen es aposta para ellos, está destinado para ellos. Bueno, no es enhorabuena, lo reiteramos. Invitamos a visitar de las 8, que se pasen los padres. Muchísimas gracias por atendernos. Despedimos este mini reportaje, no tenemos tiempo para más. Queríamos dar esta información en las noticias del día de hoy. Todo un éxito de público, un éxito la propuesta y el espectáculo de la Escuela de Música y el grupo de conjunto instrumental.